Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien. Excelente. Bueno, me alegra verlos una vez más, en la segunda semana del curso de Excel. Ya vi que les enviaron por el grupo de que esta semana vamos a trabajar con la sección 2. Y también lo que vamos a hacer es, aparte de eso, el examen de medio curso. Algunas personas me han estado preguntando, he estado respondiéndoles de poquito a poquito sobre algunas cosas que se encuentran en el examen. Así que si tienen alguna duda, por favor no duden en enviarme un mensaje, ya sea por WhatsApp o por el correo electrónico. Y yo, además que pueda, yo les respondo el mensaje ayudándoles con eso. De acuerdo, antes de que comencemos y antes de que pasemos la lista, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Por cierto, todavía tengo correos pendientes con algunas personas. Creo que uno de ellos es de Silvia. Entonces, todavía no he logrado. Ese es el último correo que me quedó. Creo que está por casa, Silvia Serrano. Solo ese correo de ella me ha quedado. Así que una vez que termine la clase, Silvia, le voy a mandar la respuesta, porque sí tengo que revisar, es bastante interesante lo que ella me dijo con una pregunta del examen de medio curso. Así que no sé si alguien más tendrá alguna duda. Si no, un gusto, Silvia. Si no, van a revisar y el día de mañana podemos resolver cualquier duda que tengan, ya sea de alguna de las secciones o de algún contenido o también del examen de medio curso, ¿verdad? Solo voy a abrir la lista de asistencia. Pues vamos a pasar lista de asistencia en este momento. Vamos a. Okay. Ya saben, pueden escribir en el chat, voy a estar pendiente en el chat, o si pueden decir presente, hola o cualquier palabra estaría bien. Ok, vamos a comenzar con Alfredo Esaú Hernández. Alfredo. Sí está. Alfredo. No, ok. Milton David Ponce. Hola, presente. Hola, gracias. Vamos con Ricardo Ernesto Rosales. Presente. Gracias. Vamos con Marco Tulio Gutiérrez. Marco, ¿estará por acá? Creo que no. Ok. Vamos con María Nathalie Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Wendy Janet Cardona. Hola, buenas noches, presente. Hola, muchas gracias. Joana del Carmen Lue. Hola, buenas noches, Jennifer, presente. Gracias. Vamos con José Alfredo Monge. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela María Sánchez. Buenas noches, presente. Muchas gracias, buenas noches. Jocelyn Margarita Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Delmi Xiomara Vázquez. Acá está en el chat. Gracias, Delmi. Vamos con Silvia Carolina Serrano. Buenas noches, aquí. Buenas noches, gracias. Miriam Aleida López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Victoria Chávez de Rivas. Victoria, ¿estará por acá? Vamos a ver el chat. Acá. Bueno, vamos con Luis Roberto Sarabia. A ver, Luis. Luis, ah, acá está, presente, gracias. Gracias, Roberto. Vamos con José Giovanni Cruz. José Cruz, quiero ver. No lo veo acá. Vamos entonces con Alba Noemí Cortés. Presente. Gracias.
Vilma Isabel Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. William Alexander Hernández. Buenas noches, presente. Gracias, Alex. Vamos con Lidia Alexandra Valdés. Hola, buenas noches. Hola, gracias. Vamos con Mirna Janet Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carla Lizeth Rodríguez. Carla Lizeth, creo que aún no está. Y Juan Carlos Linares. Juan Carlos. No creo que no está. Okay, no hay problema. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a comenzar esta semana, como les mencioné, la sección 2, para comentarles, el jueves adelantamos un poquito. ¿Quién se recuerda lo que vimos el día jueves de la semana pasada? Estuvimos viendo de referencias absolutas y relativas. Perfecto, gracias. Correcto. El jueves vimos referencias absolutas y referencias relativas, ¿verdad? Que es la sección 2.2, si no me equivoco, de la plataforma. Y vamos a continuar. Ah, dice Alfredo, me voy conectando, ya paso listo. Sí, pero lo puedo agregar porque está aquí como que no estaba. Ya está, Alfredo, no se preocupe. Gracias, Alba, por contestarle. Bueno, entonces, la semana pasada lo que vimos, vamos a dar un repasito de eso. Voy a abrir la hoja que estábamos dando la semana pasada. Varios de ustedes también me enviaron la práctica. Está excelente. Vamos a abrir eso primero, porque más o menos con eso vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a ver los formatos condicionales, ¿sí? Así que para que no descarguen de nuevo el documento práctica que está en la sección 2.4, podemos trabajar con el mismo documento que tenemos de las referencias relativas y las referencias absolutas que vimos, ¿verdad? Ahora, no sé si alguien ya ha logrado, Marco, ya le voy a tomar la asistencia, no se preocupe, gracias. No sé si alguien ya logró llegar a la sección 2.4 que habla de las referencias. Si no han logrado llegar ahí, no se preocupen, que eso es lo que vamos a ver ahorita, pero quisiera saber si alguien ya está familiarizado cuando uno dice darle formato condicional, perdón, referencia, les estoy diciendo, lo siento, para darle formato condicional a los datos que tenemos en Excel. Alguien está escribiendo en la pantalla. No se preocupen, ya lo vamos a borrar. Ok, su silencio me dice que aún no. Ah, Marco dice, yo ya lo vi. Excelente, Marco. Bueno, Marco entonces va a ir adelantadito un poquito a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con, voy a borrar acá. ¿Cómo le podemos dar formato? El formato nos sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, si ustedes están sacando cuáles, si son, por ejemplo, jefes de ventas, ¿verdad? Las personas de ventas trabajan bajo la modalidad de comisiones, ¿sí? Por ejemplo, que una persona, dependiendo del rubro, ¿verdad? Hay personas que venden productos, hay personas que venden servicios. O, por ejemplo, en los bancos, que a los vendedores lo que les piden es cierto monto para créditos, cierto monto para tarjetas de créditos. Por favor, corríjenme si estoy mal. Esa es la idea que yo tengo y la que he visto, ¿sí? Así que, he visto que en algunos bancos lo que hacen, por ejemplo, es dar un bono de acuerdo a cuál es la meta que esta persona alcanza. Por ejemplo, si la meta de un vendedor son $4,000
y este llega a 4,500, se gana ese bono. Pero hay otro bono a los 5,000. Entonces, si llega a los $6,000, ya se gana dos bonos. ¿Cómo puede ser el jefe si, digamos, esta persona, este jefe tiene 25 personas a su cargo? No, lo ideal sería, Alex dice, comisión por colocación y por recuperación. Perfecto. Entonces, si se fijan, hay diferentes tipos de comisiones que alguien puede, lograr y así generar dinero, ¿verdad? ¿Cómo hace? Ah, en su área. Excelente, Alex. Ah, pues podemos ocupar esos ejemplos. Claro, no vamos a darle el nombre de las personas ni nada, ni los montos. Pueden ser montos diferentes solo para utilizarlo como ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser un jefe si tiene que 25 o 30 personas a su cargo? Porque hay personas que sí tienen un montón de personas a su cargo. ¿Cómo va a hacer para no, digamos, perder el tiempo e ir buscando uno por uno? Lo excelente de Excel es de que ustedes puedan seleccionar un rango de celdas y decir, ok, yo quiero, para yo saber que esa persona llegó a la meta, yo quiero que Excel me diga en un color verdecito que si la persona alcanzó más de $40, por ponerles un ejemplo, a esa persona le voy a pagar bono. Pero si no está en verdecito, entonces yo no quiero, yo ya voy a saber que esa persona no se ganó el bono. Vamos a ver, por ejemplo, con estos productos. Para hacerlo bien específico, vamos a practicar que solo que Excel me diga que solo quiero saber los productos que valen más de $100. ¿Cómo vamos a hacer? Porque yo no lo quiero tener en todo el documento, solo lo quiero tener en esa tabla. Voy a seleccionar el rango de celdas, ¿sí? Pueden hacerlo ya sea con el teclado, ¿verdad? Shift y las direccionales. O pueden hacerlo con el mouse, ¿verdad? Arrastro todas estas. ¿Quién sabe a dónde me tengo que ir para poder darle formato condicional a las celdas que acabo de elegir? En el chat, por si alguien lo dice por ahí. En estilo, formato condicional. Excelente. Acá nos vamos. Inicio, ¿verdad? Estilo. Acá lo tenemos a la par de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Darle formato de números a las celdas. Y aquí tenemos formato condicional. Si se fijan, el mismo Excel les dice qué es lo que podemos hacer con el formato condicional. Ahí dice que pueden marcar fácilmente las tendencias y los modelos de datos usando las barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. En este caso, ¿cuál es el valor importante que nosotros queremos? Que solo me diga los productos que valen más de $100. Así que le vamos a dar un clic ahí. Y si ustedes se fijan, hay un montón de reglas, ¿sí? Acá lo que yo quiero hacer es que me resalte, o sea, la primera opción, las celdas que sean mayores que, ¿sí? Si se fijan aquí, nos da varias opciones. Quiero resaltar si es mayor que, es menor que, está entre dos datos, es igual a un dato en específico, si tiene texto, por ejemplo, el nombre de las personas. ¿Qué tal que ustedes quieran saber todas las personas que se llamen William en una compañía? No sé, ¿para qué quieren ese dato? Pero muchas, a veces, cuando hay auditorías, se requiere datos que nosotros ni siquiera sabíamos que auditoría los iba a necesitar. Entonces, acá podemos hacer uso de Excel. En este caso, yo no quiero nada de lo demás, porque yo solo quiero saber los productos que valen más de $100. Entonces, vamos a escoger el que dice es mayor que. Como ya tengo seleccionados el rango, ya de una vez me da cuál es el formato que yo quiero elegir. Así que le voy a poner aquí, si se fijan, me dice, me está dando un promedio. ¿Cuál es el promedio de todo eso? 112.50. Pero yo quiero que me diga cuando es mayor, cuando es mayor a 100. ¿Sí? Pero yo no quiero que me diga que esté en rojito y me da opciones. ¿Cómo quiero rellenarlo? Ahí está. Relleno rojo con claro, relleno amarillo, relleno verde. Si quieren, lo dejamos en rojo con claro para decir que son los productos más caros, ¿verdad? Le vamos a dar a aceptar. Si se fijan,
¿Cuáles son los dos productos más caros y cuánto valen? ¿Quién me puede decir? 107 y 186. Perfecto. ¿Verdad? Entonces podemos ver ahí que Excel me dice que los dos productos más caros son el producto 3 con 107.50 y el producto 4 con 186.25. Ahora, yo quiero que me diga cuáles son, digamos, los más baratos, o sea, los que valen menos de $100. Me voy de regreso a formato condicional. De nuevo me voy a reglas para resaltar celdas. Y aquí, en lugar de decir es mayor que, le voy a poner que es menor que $100. Y como, ay, espérenme, no escogí el rango, así. Nos vamos y yo le voy a decir, quiero que me digas que sean menores de 100, pero no los quiero en relleno rojo, sino que los quiero en relleno verde. Ay, menores que $100. No sé por qué me salen los demás. Ah, hoy sí, lo había seleccionado más. Quiero que sea relleno verde con texto verde oscuro, ¿verdad? Y ahí ya me dice Excel, bueno, tus productos más baratos, porque eso es lo que yo le dije, son el producto 1 con 88.75, producto 2 con 93.75 y el producto 5 con $38.75. Entonces, si ustedes se fijan, ni siquiera tengo que ir uno por uno. Aquí porque tenemos solamente 5 datos, pero imagínense que tuviéramos una base de datos con 100 vendedores, ¿sí? De unos 2 o 3 equipos de equipos de ventas. Ya ahí sería más difícil saber cuáles serían las personas que se llevan bono y las personas que no, si lo vamos haciendo uno por uno. ¿Sí? Lo vamos a ver en escala así chiquitita para que nosotros podamos practicar. Ahora, ¿cuál sería la práctica de hoy? Quiero que ustedes, bueno, van a hacer de todas las referencias, ¿sí? Por eso les dije que vamos a trabajar con el mismo documento. Voy a borrar esto de aquí porque esto no lo tenían ustedes. Ok, acá está. Vamos a trabajar con este mismo documento. Y lo que yo quiero que hagan es de que en estas referencias relativas me resalten. Voy a poner aquí práctica. Y quiero que practiquemos que en la primera tabla resalten los valores mayores a 9, no, vamos a poner 7 con relleno verde y los valores menores a 7 con relleno rojo. Eso vamos a hacer. Uy, ¿por qué no se ve bien? Eso vamos a hacer con la primera tabla. ¿Sí? Quiero que ustedes hagan el formato condicional. Me van a seleccionar en este caso. Quiero que me lo hagan en todo. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo solo lo hice en el precio final. Pero yo quiero que acá, por ejemplo, me vayan poniendo cómo se vería en una tabla las personas que han sacado menor a 7 o mayor a 7. ¿Sí? Y aquí les tendría que aparecer así con este formato. Ahora, ¿qué van a hacer en esta referencia absoluta en filas? La referencia absoluta en filas. Resaltar valores mayores a 100 con rojo y valores menores a 100 con verde. Y lo mismo, acá. Acá en este caso seleccionarían todo el rango
incluido precios y precio final. ¿Sí? Lo vamos a hacer así. Y acá, quiero ver los formatos que tenemos. Tenemos amarillo también, relleno rojo, texto verde, relleno amarillo. Ok. Entonces sería referencia absoluta en filas y columnas. Ahora, antes de que continuemos con la práctica, vamos a ver cómo también borrar los formatos condicionales. Hay dos maneras de hacerlo. Una es, digamos, la más práctica si ustedes quieren borrar el formato condicional de todo el documento. En este caso, si quieren borrar el formato condicional de todo el documento, no es necesario seleccionar un rango de celdas, sino que se van a formato condicional y la opción penúltima donde dice borrar reglas, ahí les dice, en este caso, como no he seleccionado un rango, me dice borrar reglas de las celdas seleccionadas o borrar reglas de toda la hoja. Entonces, como les dije, si quieren borrar las reglas de todo el documento, le vamos a dar al segundo. Y si ven, me desaparece el formato condicional que yo le puse. Y si no, solo se, porque también podamos tener ya datos aquí y datos acá, pero yo quiero solo borrar el de aquí, hacemos lo mismo. Seleccionamos un rango, el rango de celdas que nosotros queremos, nos vamos de nuevo a formato condicional, borrar reglas, y le damos borrar reglas de las celdas seleccionadas para que solo de ese de esa columna o de ese rango de celdas, nos borre los formatos que hemos creado. Antes de que ustedes continúen con la práctica, ¿tienen alguna duda? ¿Quisieran que lo vuelva a explicar antes de que nos vayamos a la práctica? Por mí no hay problema. Con la primera tabla, solamente sería con la primera, con la última columna de la del promedio, o sería en toda la tabla. En toda la tabla. Ah, en toda la tabla. Sí, digamos, estas tres, que son las notas. Si quieren lo voy a poner aquí porque no dice. En la primera tabla resalten los valores de todas las notas, voy a poner. Porque sí, ahí no dice. Es cierto, no había especificado. Gracias, José. Pero sí, quiero, gracias, quiero que me creen la regla para estas tres. Para que se vea bien bonito, ¿verdad? Se vea la diferencia. Quienes la sacaron menos de 7, quienes sacaron más de 6, perdón, más de 7, para que también podamos ver que el promedio da, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta persona, el empleado 1, en esta casilla tendría que salir verde, en esta casilla tendría que salir rojo y en esta verde, porque yo estoy diciendo que si es mayor a 7, me va a dar el colorcito verde, pero si es menor a 7, me va a dar el colorcito rojo, ¿sí? Alguien mandó un chat, dice, ¿todo claro, Isabel? Excelente. Así que sí, digamos, esta va a ser de esos dos, mayor a 7 verde, menor a 7 rojo. Acá en precios y precio final, en las dos columnas, igual que aquí, en la de referencias absolutas en columnas, ¿sí? Vamos a hacer esto, porque si se fijan es lo mismo de las filas, y vamos a seleccionar el mismo formato condicional. Si es mayor a 100, me va a dar rojo. Y si es menor a 100, me va a dar verde. ¿Ok? Vamos a dejar esto aquí entonces. No sé si les interrumpe en la práctica que yo esté compartiendo la pantalla porque puedo dejar de compartirla. Alexandra tiene una pregunta, dígame. Sí. Hola, Jennifer. Fíjese que ya hice el primer cuadro, pero mi consulta es, en el caso de los que tienen 7, esos irían con verde. Tendría que ponerle entonces mayores, en la parte de mayores tendría que ser igual a 7. Y en la parte de menores tendría que ser solamente 7, ¿verdad? Porque no tendrían que ser, tomar el valor del 7. Excelente. Sí, fíjese que hay una opción, porque digamos, en matemáticas, el mayor que, cuando solo ponemos ese, no toma el dato que nosotros le estamos dando. Por ejemplo,
Acá si yo pongo esas tres reglas, el 7 me saldría, no me saldría resaltado. No sé si ya lo probó. Hola, sí, ya lo probé y justo el 7 no me sale ni rojo ni verde. Correcto. Entonces, asumo que tendría que ser verde, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque, digamos, cuando usamos esos valores en matemática, si yo le digo es mayor que 7, yo le digo no me incluía 7. Solo incluíme de 7.01 para arriba. Y si le digo es menor que 7, le digo no me incluía 7. Incluíme de 6.99 para abajo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Como tú dijiste, nos vamos a formato condicional, porque por eso, ¿cuál creen que pudiéramos utilizar acá si quiero incluir ese valor? Mayor o igual que 7. Excelente, excelente. Así que esa es la que vamos a utilizar. Aquí dice, Janet, ¿sería otra condición mayor o igual? Exactamente, no he visto el chat, lo siento, pero correcto. Porque yo quiero que 7 sí sea verde, pero digamos, si tengo 6.99, quiero que sea rojo. Si se fijan aquí, tenemos un 6.8, no es un 7. Entonces, yo quiero que ese me aparezca en rojo. Así que lo que vamos a utilizar es el formato condicional. En este caso, mayor o igual que 7, porque yo le digo, quiero que me incluyas el 7 en los verdes. ¿Sí? Entonces, quedaría mayor o igual que 7, verde, así como este. Fondo verde, letras verdes. ¿Sí? Si no saben utilizar el mayor o igual que, me avisan y lo muestro ahorita. No sé si quieren que lo muestre ahorita mejor. Antes de que. Pueden comenzar a hacer los demás y ya saben cómo. Siempre lo encuentran acá. Le podemos dar a más reglas. Aquí hay chat. Muéstrale, dice. No se preocupe, ahorita. Lo podemos hacer de manera manual o podemos irnos aquí, ¿verdad? A donde le di, me voy a formato condicional, le doy reglas para resaltar celdas y al final de esta columnita me sale más reglas, por si no lo queremos escribir, ¿sí? Entonces le doy más reglas. ¿Qué quiero? Y ahí busco aplicar formato a todas las celdas según qué, según sus valores. Valor de la celda, en este caso yo quiero que sea 7, ¿sí? Mayor que, aquí es donde elegimos el mayor o igual que, uy, perdón, 7. Miren, y aquí sí tenemos que elegir el formato nosotros. En este caso quiero que sea relleno verdecito. No, quiero ver qué verde es un verde más claro. Vamos a elegir este verde y quiero que la fuente sea verde. Aceptar. Miren, si es mayor o igual que 7, me va a resaltar el 7 también. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Lo voy a hacer de nuevo. Vamos a borrar aquí la regla, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Selecciono el rango. En este caso, ustedes van a seleccionar estos tres. ¿Sí? En el chat dice, entendido. Lo voy a hacer una vez más por cualquier cosa. Van a seleccionar las tres columnas. Nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas. Pueden elegir también la que está aquí, es igual que o es mayor que. Pero vámonos a más reglas. Ahí le voy a dar valor de la celda. Aquí, donde dice mayor que, le damos un clic y le vamos a dar a mayor o igual que. ¿Sí? Y aquí le digo que me incluya el 7. ¿Sí? Entonces, si es mayor o igual que, el formato que le voy a dar, ustedes van a escoger en este caso, va a ser el relleno verde. Y el fuente de la color, el color va a ser este. ¿Verdad? Y ahí está, miren. Solo me elegí el 7. Aquí está el 7. Ya no me aparece en blanco. ¿Sí? Aquí está el 7. Y todos estos que están 6, 6.5, 5.0, 6.8, es el que vamos a elegir que si es menor que 7. Miren, relleno rojo claro con texto oscuro, rojo oscuro. Así les tendría que quedar esta primera, las referencias relativas. ¿Sí? Me avisan si tienen alguna duda.
Excelente. De nada, Alexandra. Me avisan cuando terminen. Excelente, Janet. Ya finalizó. ¿Me pueden avisar por el chat? Me dicen. No sé si gusten, si deseo dejar que deje de compartir. No sé si eso les interrumpe la práctica, ya sea en la computadora o el teléfono. Me avisan y puedo dejar de compartir la pantalla. Ya terminó Ángela también, Joana, Miriam y Jocelyn. También terminó Alexandra también, gracias. Sí, Silvia, dígame. Tengo una duda en cuanto a la primera tabla. ¿Cómo hizo para cambiar el color de la fuente sería? Y nos vamos, si hizo los pasos de irse a seleccionar usted el formato, una vez haya creado las reglas, usted se puede ir a administrar reglas. Y le puede dar a todas las hojas. Y aquí es donde puede seleccionar el formato. Puede seleccionarlo de esta manera o cuando usted esté creando el formato condicional. Por ejemplo, si yo selecciono acá, voy a borrar esto para que se pueda ver bien, bien. Y me voy y selecciono la última donde dice más reglas. Acá. Después de que usted seleccione mayor o igual que 7, se va abajito, donde dice vista previa. Y aquí en este caso, como yo no le he dicho que quiero que me muestre, me dice sin formato establecido. Entonces nos vamos a la derecha donde dice formato, le damos un clic y nos va a aparecer cuáles son las opciones que tengo para que yo resalte este dato de mayor o igual que 7. Puede quedar así o lo puede poner, por ejemplo, en negrita. Y aquí le va dando la vista previa. Mira, vamos a dar el color. Vamos a ponerle relleno primero. Y quiero que el color de la letra sea este verde, un verde más claro. Y aquí, en la vista previa ya me aparece cómo sería, ¿sí? En este caso, como nosotros estamos personalizando, por decirlo así, está bien si no se parece a este verdecito, ¿ok? Puede dejarlo así. Le damos a aceptar y ya me aparece. Miren, en este caso yo dije que quería que apareciera en negrita el color, o sea, un poquito más grande. El relleno verde, ese verde me gustó, ese verde elegí. Y el color del texto también es verde. Muchas gracias. Ya sabe.
creo que más primero sí, Marco e Isabel. No se preocupen, todavía tenemos media hora, así que tranquilos. Cuando terminen los demás. Una pregunta. Hola, en este caso no se puede poner como palabras o algo así, o solo serían números. No, se puede poner prácticamente todo lo que usted quiera. Ahorita estamos practicando solo con números. Pero sí, por ejemplo, si usted quiere encontrar una palabra clave, digamos aquí queremos encontrar la palabra productos o precios, lo que sea. Podemos seleccionar toda la tabla y crear un formato condicional. Por ejemplo, no sé si ya terminaron los demás para que podamos ver esta explicación. Si no, le ponemos una pausita a la práctica y vemos esto. Sí, dice Milton. Ok. Ok, pongámosle una pausita a la práctica. Entonces, si yo quiero encontrar cualquier palabra que yo quiera, lo que yo haría como tendría una base de datos bien grande, me iría a esta esquinita entre el 1 y entre la A. Si se fijan ahí, como un triángulo ahí. Si le damos un clic ahí, nos selecciona todas las columnas y todas las filas de Excel. Yo le quiero decir a Excel, quiero que me encontres. Si se fijan acá, aparte de números, puedo que contenga cierto texto, que contenga una fecha, o por ejemplo, alguien se equivocó y duplicó un montón de números. Digamos que nosotros queremos encontrar números duplicados acá, también lo podemos hacer. Pero vamos a ver lo del texto. Texto que contiene, digamos, yo quiero que me encuentre en amarillo, con texto amarillo oscuro, que diga producto. Miren, él solito va cambiando todo, ¿sí? Vamos a borrar. Si yo pongo una P, me encuentra
todas las palabras con P. Si pongo PR, como abajo puse la palabra práctica y la palabra primera, me encuentra esas dos palabras. Pero yo no quiero ninguna de esas. Quiero que me encuentre producto. Cualquier celda que tenga la palabra producto, quiero que me la rellene amarillo con relleno amarillo con texto amarillo oscuro. O quiero que sea relleno rojo claro. O cualquiera. Ustedes pueden poner un personalizado. Le dan a aceptar y miren, lo resalta todas las palabras que dicen producto. Sí. Vamos a ver otro formato. Digamos que yo quiero que me encuentre la palabra empleado. La palabra precio, vamos, y después vamos con empleado. Nos vamos de regreso donde dice formato condicional, reglas para resaltar celdas, y nos vamos a texto que contiene. Damos un clic. Y yo quiero que me encuentre todas las celdas donde diga precio. Lo voy a poner precio, porque si pongo precios, ya no me resalta esta que dice precio final, pero yo quiero que me resalte esa también. Así que voy a poner solo precio. ¿Cómo quiero? No quiero que sea rojo porque si no se me va a confundir con todos los datos que son mayores a 100. Entonces yo le digo, quiero que me lo pongas en... Vamos a poner un formato personalizado. Formato personalizado. Quiero que me lo pongas relleno verde. Con la fuente, color, y que esté en negrita y cursiva. Ahí está. Miren. Y ya me lo puso. Todas las celdas que tengan la palabra precio, me va a ir con relleno verde, con color, la letra color azul oscuro, y que sea negrita y cursiva. Así que ustedes pueden encontrar cualquier cosa. Vamos con la de empleados. Voy a seleccionarlo todo. Nos vamos de nuevo a formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Vamos a poner empleado. Miren, me resalta solo eso. Pero yo quiero un formato personalizado. Quiero que el relleno sea naranja, un naranja más clarito. Que la fuente sea un que combina con anaranjado. Vamos a ponerle un anaranjado más oscuro, mejor. Que sea cursiva. Aceptar. Bien. Aceptar. Aquí está. Me resalta solo empleados. Así que el formato condicional no es exclusivo para números, sino que para cualquier cosa. Digamos que ponemos la fecha de hoy. Hoy es 15. 15 del 11 de 2021. Vamos a poner aquí. Y voy a copiar. Miren, aquí me sale. Copié las fechas que vienen ahorita. Vamos a seleccionar esta. Y vamos a poner aquí 1 de diciembre de 2021. Yo quiero que me encuentre solo las fechas. Miren, nos vamos a traer ese formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Una fecha. ¿Qué fecha quiero que me encuentre? Puedo buscar la fecha de ayer, la fecha de hoy, mañana, el mes siguiente, etc. Quiero que me encuentre la fecha de mañana. Miren, ahí está. Pero no quiero relleno rojo, sino que quiero el relleno amarillo. No quiero el de la mañana. Quiero el del mes siguiente. Miren, me rellena solo las celdas de diciembre. Así que aquí, honestamente, podemos utilizar nuestra imaginación para crear cualquier formato. Y si no está dicho, nosotros también lo podemos crear. ¿Cómo? Con más reglas. Y aquí nos da todas las opciones que nosotros queremos. Nos vamos texto específico, fechas, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores, sin errores. Por ejemplo, hay personas que están haciendo el inventario de productos
y iban tan rápido escribiendo todo que a unos 2, 3, 4 productos se les olvidó poner precio. Creó un formato condicional y le digo, ok, quiero que me encontres todas las celdas en blanco para yo saber qué producto, a qué producto le hace falta precio. Y así ya la persona va a poder identificar más rápido en lugar de ir celda por celda. Identificar más rápido cuál es la celda a la que le falta producto. Una vez, perdón, que le falta precio. Una vez lo encuentran, se le pone el precio y ya estuvo. Hay más formatos. Por ejemplo, si quiero que sea arriba de 10 números, el 10% de algo, podemos poner barras de datos también. Por ejemplo, si quieren dar porcentaje de algo, el 100% quiero que me aparezca todo relleno de verde. Pero si está al 50%, que me salga hasta la mitad de verde y lo demás en blanco. Escala de colores también. Acá, por ejemplo, podemos poner que quiero que del 5 al 7 sea rojo, del 7 al 8 sea amarillo y del 9 al 10 sea verde. Aquí, honestamente, la imaginación es la que nos va a hacer falta para crear un montón de condicionales. No sé si porque hablé tanto los perdí o está claro. Gracias, estoy clara. Todo claro. Excelente. Perfecto. Excelente explicación. Ok, me alegra entonces. ¿Ya lograron terminar con la práctica? Sí. Y no doy 5 minutos. Ok. ¿Todos o quisiera saber si a alguien le falta? Porque aún podemos tomarnos estos últimos 3 minutitos y lo demás lo utilizamos para compartir las actividades que hicimos. ¿Le hará falta a alguien terminar la práctica? Ok, su silencio me dice que a nadie le hace falta, no hay problema. Ok, quisiera saber si a alguien le gustaría compartir el documento con el que trabajaron. Tengo una preguntita. Dígame, sí. ¿Cómo sacó el promedio? Ah, voy a compartir pantalla y le enseño, permíteme. Ok, vamos a borrar acá. Para poder sacar promedio, puede hacerlo de dos maneras. Utilizando una fórmula preexistente de Excel, que se llama promedio, o lo puede hacer de manera manual. ¿A qué me refiero de manera manual? Ir poniendo uno por uno los datos que yo quiero que se dividan. Si es de manera manual, vamos a poner igual, porque así se comienza cualquier fórmula que nosotros queramos insertar en Excel. Y de manera manual, voy a abrir paréntesis, porque quiero que este y este, voy a cerrar paréntesis, se dividan entre dos. ¿Verdad? Como solo tengo dos datos, solo se van a sumar, perdón, aquí le tengo que poner sumar. Se van a sumar y luego se van a dividir entre dos. Miren, me da que es 7.5 el promedio. Pero si yo tengo, imagínense que yo tengo un montón de columnas acá y quiero seleccionar todas estas, ir seleccionando una por una va a ser bastante difícil, ¿verdad? Así que lo que yo voy a hacer es siempre poner el símbolo de igual. Vamos a poner, si es en español, es promedio. Pero si tienen su Excel en inglés, es average. Se escribe averaje, pero como yo lo tengo en español, no me lo reconoce, así que lo voy a poner promedio. Puedo terminar de escribir toda la pregunta o le doy doble clic a las opciones que me da de las fórmulas de Excel. Le puedo dar doble clic acá y si se fijan, automáticamente me abre el paréntesis y puedo ir seleccionando uno por uno. En este caso es el rango de mes 1 y mes 2. Miren, puedo darle enter de una vez o le puedo cerrar de una vez el paréntesis y dar enter. Si se fijan, el mismo promedio me da
utilizando una fórmula y el mismo promedio me da utilizando, hacerlo de manera manual. Y así sacamos el promedio. Ok, gracias. Me ha quedado claro. Excelente, Giovanni. Me alegra. Alex tiene una pregunta en el chat. Dice, cuando se ingresa un dato numeral a Excel, como por ejemplo un código que empiece, ¿cómo hacer para que el cero inicial no se borre? Fíjense que de manera predeterminada, si hay un cero adelante y si aquí está el formato en número, siempre se lo va a borrar. Voy a copiar esto de aquí. Miren, se borra. Me lo toma en general. Recuerdo que hay una manera de hacerlo para que se lo tome como texto. Lo voy a cambiar a texto aquí. Ahí está. Miren, para que no se le borre, le tenemos que decir a Excel, ok, no quiero que me lo tomes como número, sino que me lo tomes como texto. Si lo pongo como texto, me toma en cuenta todos los valores que yo pongo ahí. La dificultad con esto sería que si usted quiere sumar una celda con otra celda, no se la va a poder sumar, porque usted le está diciendo a Excel que esos números que ha puesto es un, son letras, aunque no sean así. Pero sí se puede. ¿Qué fue lo que hice? Que le cambié el formato. No lo dejé en número ni en general, sino que lo puse hasta abajo, dice texto. Y luego copié el dato que usted me dio. Miren, ahí ya no se borra el cero. Pero sí, aquí sí, como le digo, no podría sumarlo con otra celda. Hasta donde yo recuerdo, vamos a hacer una suma. Hola. Hola, hola. Creo que hay otra forma. ¿Qué otra forma encontró usted? Más formatos de número. Vámonos aquí, más formatos de número, ajá. Hasta, sí, ahí personalizado. Ok. Suba. Hay uno que tiene un cero nada más, pero ahí no se lo veo. Ajá, entonces ahí digamos que si es una cifra de 5 ceros, se ponen los 5 ceros y se agrega uno más. Vamos a probar. No, pongo un número de 5 cifras. Ah, ok. Va, entonces ahora pongo sobre esa y se va a eso que mencionábamos, que era personalizar. Más formato de número personalizado, 0. Y ahí pone, como tiene 5 números la cifra, se ponen 6 ceros. 6 veces 0. Tengo que salir sin querer. Okay. Ahí pone 6 ceros. 5, 6. Y le da aceptar. Ahí está. Ah, excelente. Ok, este no me acordaba, mire. Ah, vaya, perfecto. Vamos a copiar entonces el formato para acá. Esa cifra tiene más números, entonces tendríamos que saber cuántos va a tener. Creo que tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12. Vamos a crear otra entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Ahí está, hoy sí me lo agarró. Perfecto, excelente. Vamos a darle. Ok, gracias, Miriam. Ah, pues vamos a volver a explicar más despacito, porque yo lo iba haciendo demasiado rápido. Entonces, lo que pasa, Isabel, es de que si usted tiene esos dos datos y los quiere sumar como texto, no se los va a sumar. Pero con esta forma del formato personalizado, sí se los va a poder sumar. Vamos a poner, digamos, quiero ver más formatos de número, personalizado, elegimos el cero y
y vamos a poner 4, por ejemplo, 4 ceros. Si yo le doy 0, 100, y aquí quiero también que sea 0, 200. Si yo quisiera hacer la suma con esto, sí me lo va a hacer. Me tendría que dar 300. El problema sería que si usted quiere poner ese dato así, por ejemplo, 0, 100, aquí me va a borrar el 0. Pero si yo lo pongo como texto, y pongo este también como texto, este no me lo sumaría, ¿verdad? Me daría error, porque dos textos no se pueden sumar, me da 0. Por eso es que sería, si es un código de barra, por ejemplo, hay empresas de que venden productos, no servicios, sino que venden productos, ya sea producto de hacer limpieza o lo que sea, los números que le ponen no importarían ponerlo como texto, porque solo les interesa saber cuál es el código del producto. Por ejemplo, venden equipo de oficina. La tijera, el código es 027. Y el código del pegamento es 035. Ah, pues ahí no nos importaría sumar los códigos, porque solo es para que cuando la cajera cobre el producto, ya sepa cuál es el código y que la computadora automáticamente le dé el precio. La cosa sería, si ustedes quisieran sumar esos códigos, si se ponen como texto el formato, no lo va a poder sumar. Ajá, por eso decía Alex, exacto, los códigos de barra no se suman, y exactamente, por eso no importaría que los pongamos en texto. El problema sería que si estos números que nosotros estamos poniendo de manera predeterminada, queremos que nos dé el cero al principio, sí tenemos que hacer esta segunda, porque si no, no vamos a poder sumar todos esos datos. ¿Sí? Ajá. Entonces, tomemos en cuenta una cosa. Si no se van a sumar esos números que nosotros vamos a poner, no importa, los podemos poner en texto. Pero si queremos sumar esos datos, entonces tenemos que hacer como el ejemplo que nos dio Miriam. Irnos a formatos personalizados y agregar manualmente cuántos números quiero que tenga esa celda. Y ahí, si se fijan, sí me va a dejar. Aquí se me dejó sumar porque está en formato de número. Acá no me dejó sumar porque está en formato de texto. Excelente, miren. No recordaba eso, honestamente, pero nos ha servido de un montón ahorita. Okay. Nos quedan solo 2 minutitos. No sé si a alguien le gustaría compartir su pantalla para ver cómo les quedó el ejercicio del día de hoy. O me lo pueden mandar también al correo y yo lo puedo compartir desde mi computadora. A nadie le gustaría compartir su trabajo. No se preocupen, todos estamos acá aprendiendo, ¿sí? Así que si no le salió exactamente, yo quisiera saber para que podamos practicar aún más o dar otra explicación acerca de los formatos. Un gusto, Alex. Y sí, también gracias a Miriam, porque honestamente no recordaba de esa otra manera para poder siempre ponerlo en formato de número. Y sí, la verdad es de que entre más formas, como dice Alex, entre más formas tengamos de hacer las cosas, mucho que mejor. Porque vamos a utilizar la que más nos salga fácil, ¿verdad? La cosa acá es hacer lo que nosotros nos resulte más fácil y que nosotros entendamos. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, no hay problema. O si no quieren compartirlo, está bien. Me lo pueden compartir de manera personal y podemos ver si hizo falta alguna información o algo. Excelente, Alex.
yo la espero por ahí y la vamos a revisar hoy mismo. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de la clase. Antes de que nos vayamos, quisiera saber si alguien se unió tarde porque pasé la lista al inicio de la llamada. Yo presente, Giovanni. Me conecté tarde porque había extraviado la clave para ingresar al Zoom. Ay, lo siento, pero no se preocupe. Ahorita le cambio la asistencia. Si gustan, lo que puedo hacer también es de que antes de la clase, así como estaba haciendo la semana pasada, compartirles el enlace. Por mí no hay problema. Lo puedo estar compartiendo antes de iniciar la clase. Sí, mejor, así no lo buscamos. No hay problema, entonces. Pues me comprometo a que antes de la clase, una media hora antes de la clase, voy a compartirles el enlace de eso. Sí, gracias, porque eso fue lo que me atrasó ahora, que no lo hallaba, pero ya lo encontré que lo tenía guardado. Excelente, entonces, pero no se preocupen. Gracias. Yo me comprometo a eso. Un gusto, y un gusto haberlo visto de nuevo el día de hoy. Espero verlos el día de mañana, y si tienen alguna pregunta, ustedes ya saben, me pueden contactar por el correo o por el WhatsApp. Espero tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Un gusto, feliz noche. Buenas noches.